Allá vamos nuevamente. Bienvenida, bienvenido. Soy Roberto Krobu, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esta fase de cambio, esta fase entre olas del picos de la pandemia por el COVID-19, SARS-CoV-2. Y en este vídeo te seguiré hablando, voy a ir directamente al grano, acerca de las creencias. Seguimos con las creencias erróneas sobre las cuales basamos el, la vuelta al cole ¿eh? tradicional y presencial en este momento. ¿eh? En, la creencia que te voy a tratar de, digamos, desgranar hoy es una creencia que yo creo que si tienes hijos y trabajas, la has tenido, te la has planteado en algún momento. Y la creencia recita más o menos algo parecido a lo siguiente: si los niños no van al cole, los padres no podemos trabajar. Sí, muchas personas basan, basan la vuelta al cole o la razón de volver al cole de una manera presencial para poderse ir a trabajar, para poder irse a trabajar, ¿no? Y, y, y claro, ¿en, en, qué, ¿en qué sentido esta creencia errónea? Es evidente que si los niños es que se quedan en casa, muchos no podemos trabajar. No todo el mundo puede teletrabajar, incluso teletrabajando, no todo el mundo está en las condiciones de poder aportar lo mejor de sí desde casa, conciliando simultáneamente el trabajo y la atención a los niños en casa. ¿Qué duda cabe eso? Es razonable y es entendible, y, y se puede empatizar y simpatizar también con todas las personas que tenéis, tenemos este eh, problema, entre comillas. ¿no? Pero, claro, una cosa es el problema de la conciliación y otra cosa es el problema de si es seguro o no enviar a los niños al colegio y hasta qué punto esto se puede convertir en un peligro ya que el niño los niños se convierten en vectores eh, de contagio que traen el virus a casa claro si lo consideramos de esta manera posiblemente el, eh, dejar los niños en el colegio para ir a trabajar sea lo que se suele decir un pan para hoy hambre para mañana en el sentido de, de que qué te sirve incrementar los porcentaje de riesgo de contagio en tu casa por mandar tu hijo o tu hija al colegio y tarde o temprano, si te contagias, al final tampoco podrás trabajar. Tu trabajo se resiente. Es más, si tu hijo es un contacto estrecho de un compañero de clase, si tu hijo o tu hija está dentro de, eh, digamos, un grupo burbuja de infantil, se confina directamente toda la clase y tú, por ser contacto estrecho, tampoco podrás ir a trabajar. Y nadie te va a indemnizar por ello. Ojo, si eres autónomo o autónoma, pues perderás 14 días de trabajo, tendrás que poner en riesgo a otras personas por tener que trabajar y no renunciar a ello, si es que no puedes. Y estarás incumpliendo la ley, por supuesto. Hay que considerar todas estas cosas, sin hablar de que a lo mejor te afecte a ti o afecte al niño o afecte a un familiar tuyo y tú tampoco puedas trabajar por tener que cuidar a otra persona o por incluso acabar tú en el hospital. X días. ¿no? Entonces, eh, aquí no estamos hablando de que nos vamos necesariamente a morir, sino que estamos hablando de que vamos a pasar un mal rato y que por ese mal rato eh, el, eh, el nivel de riesgo que vamos a asumir para nuestro negocio es importante. Eh, también estas creencias, esta creencia es errónea porque se basa en la presunción errónea de que eh, los colegios están para que nosotros aparquemos a los niños y vayamos a trabajar. Los colegios no están por eso, no están para eso. Eh, los colegios están para ofrecer una educación estandarizada, un nivel de educación homogéneo a la población de un país. Eh, que en el caso de España, además de tener 17 autonomías, ni siquiera eh, garantiza una formación estándar y homogénea, sino que dentro, a nivel nacional sino que eh, a nivel regional ya esto se, se atomiza, por así decirlo, y se eh, individualiza bastante. ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, pero qué duda cabe que en esta situación el modelo autonómico se está convirtiendo en un grave impedimento, ya que la toma de decisiones no se, se, no se centraliza y ponerse de acuerdo va a ser muy difícil. Y al final hay regiones que por los protocolos que deciden respecto a otra, perjudican a sus propios, a, sus propios, eh, eh, a su propia población, ¿eh? como, por ejemplo, sucede aquí, en la región de Murcia. Ya te hablaré de esto en, en otro vídeo, si acaso. Bien, eh, presunción errónea, por tanto, de que el colegio está para que nosotros vayamos a trabajar eh, si basamos este, este razonamiento que hay que ir presencialmente porque tenemos que trabajar, lo que estamos haciendo entonces es cargar en los niños la responsabilidad de que nosotros podamos conciliar o no. Los niños no tienen que ser los solucionadores de ese problema y la administración tampoco lo tiene que ser. Tenemos que encontrar entre todos como sociedad los recursos ideales. Pero si ir al colegio y si el colegio no cumple con la medida de seguridad necesaria, por mucho que nosotros tengamos que trabajar, ese trabajo será un trabajo a muy corto plazo porque en algún momento volverán a confinarnos, volveremos a tener que confinarnos nosotros eh, o daremos positivo nosotros o seremos contacto estrecho de otras personas que habrán dado positivo y por tanto tendremos que quedarnos en casa. Pero es más, que esto no pasaría una sola vez, podría pasar X veces multiplicado por el número de personas que conocemos y Que se pueden convertir en contacto estrecho simplemente por, eh, digamos, eh, debido al contexto escolar donde se mueve nuestro hijo. ¿vale? Por tanto, bueno, es muy probable que si tiene un niño o una niña en infantil, eh, su clase será confinada varias veces. En el momento en el que una, un, uno de esos niños de positivo se confinarán, volveréis después de los 15 días si da otro por positivo o se confinará y si al final tu hijo o tu hija también dará por positivo, también otra vez. Por tanto, vas a tener una dificultad grandísima de poner estabilidad a tus posibilidades de trabajo. Más bien es, digamos, más cómodo desde mi punto de vista cortar por lo sano, e encontrar una medida que sea lo más estable posible para a partir de ahí establecer medidas de eh, conciliación. Pero basar, repito, basar, el, eh, digamos, la, la, la creencia ¿no? de que los niños que al, tienen que ir al cole presencialmente sobre el hecho de que eso tiene que suceder porque tenemos que trabajar, bueno, eh, repito, estaremos eh, fundamentando esa decisión eh, sobre un terreno muy farragoso que a corto plazo puede parecer útil, solucionador, pero que a medio o largo plazo al final se va a convertir en un problema mayor. Al menos este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo. Te espero en los comentarios de abajo, como siempre. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Y con esto es todo, nos vemos entonces en el próximo. Hasta luego.